Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends en el que vamos a hablar del tema que todo el mundo me lleváis pidiendo y es el tema de farmear. ¿Cómo mejorar el farmeo y cómo farmear muchísimo mejor? Pues bien, yo os voy a dar aquí ahora unos cuantos consejitos de cómo farmear bastante mejor, porque como ya sabéis, el farm es una fuente muy útil y la fuente más fácil, entre comillas, por así decirlo, de conseguir oro. Sí que es verdad que hay personajes pues que no necesitan tanto ese tema de farmeo, como por ejemplo puede ser un Zed y demás, pero por regla general los campeones necesitan farmear para conseguir esos ítems, esa itemización, ¿de acuerdo? Recordar que el farmeo es, como he dicho, la fuente más viable de oro que tenemos, sobre todo para los solo laners, ¿no? Y es muy importante llevar un nivel de farmeo bastante óptimo. Y para poneros en situación de lo importante que es el farmeo, si nosotros, por ejemplo, estamos tradeándonos con el AD Carry enemigo y nos consigue matar, pero por ejemplo nosotros tenemos 60 minions y él simplemente tiene pues 20, nosotros tendremos mucho más oro, aunque nosotros vayamos 0-1 y él vaya 1-0. Nosotros tendremos bastante más oro del que él habrá conseguido. Pues bien, aquí vamos a tener varios consejitos que espero que os sirvan para mejorar este tema del farmeo. Aunque como siempre digo, esto sí que es verdad que hay que mejorarlo. Esto se practica, yo sé que es bastante jodido y que mucha gente pues es la parte que menos nos gusta a todos, pero es lo que hay, gente. El tema de la práctica es, vamos a quitar estos de aquí, porque si no, vale, perfecto. Es muy muy importante el tema de practicar, porque si no, realmente, gente, por mucho que veáis videotutoriales de cómo farmear y demás, no os va a servir de nada, ¿de acuerdo? Pues vamos a empezar con el primer consejito que os doy, y es nada más y nada menos que jugar campeones que sea sencillo farmear. Si no, todavía no tenéis demasiado dominado el tema del farmeo, cómo farmear y demás, yo recomiendo personajes como por ejemplo Sivir en la línea del bot, que son personajes que no tienen mucha dificultad a la hora de farmear, gracias a ese ricochet. También la Q, la verdad es que puede farmear bastante bien. Y con el W de Sivir, con esos ricochets, puede resetear el autoataque, ¿de acuerdo? Con lo cual, para farmear es bastante bien. Y luego hay personajes como, por ejemplo, Annie, que es muy sencillita de hacer el last hit con a los minions. ¿Por qué? Cuando le damos last hit con esa Q, ya sabéis que baja el CD y recuperamos el maná, lo cual es un personaje pues que nos puede hacer mejorar o ir pillando el hábito de las hitear los minions, y podemos ir encontrando, practicando y entrenando esa parte que es muy importante. Yo también, como consejo que os daría, que lo he dicho varias veces, es jugar Vladimir sin runas, sin maestrías y sin ningún ítem, para mejorar, como ya he dicho, el tema del last hit, porque tiene un ataque básico muy débil y nos va a servir para las hitear, aprender a las hitear esos minions que se nos quedan a poquita vida. Bien. Otro consejo que os voy a dar es comprar, es itemizar ítem que nos ayuden a farmear, ¿de acuerdo? Como por ejemplo, ahora ya no tanto porque ha pasado un poquito esa moda, pero sí que es verdad que antes había una moda, por ejemplo, de empezar con espada larga en vez de con espada del Doran, ¿de acuerdo? Yo creo que ahora mismo es mucho mejor empezar con espada de Doran, incluso con escudo de Doran o anillo de Doran a la hora para poder también farmear. Pero luego hay ítems específicos que también nos van a ayudar a farmear, como por ejemplo, un ítem específico AP sería el eco del Luden, y otro específico de AD pues sería el puñal de Static, ¿de acuerdo? Para sobre todo para melees y AD carry, pero para eso, para personas de rango, perdón, para melees, por ejemplo, pues tendríamos la Tiamat, que nos ayuda un montón a farmear también. Eso sería el segundo paso. El tercer paso, que mucha gente no lo va a decir, es el tema de acercarnos, ¿de acuerdo? No es lo mismo que recorra el proyectil o el ataque básico esa distancia que, por ejemplo, esta. Como veis, es mucho más probable perder el minion si estoy a esta distancia que, por ejemplo, pues a esta, ¿de acuerdo? Si yo me tengo que esperar a las hitear este, como veis, ya le están llegando bastantes proyectiles. A lo mejor a la hora de que yo lanzo el autoataque no llega justo a tiempo, como por ejemplo, bueno, ahí ha llegado, pero casi casi que lo pierdo, ¿no? Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Me acerco un poquito y el rango que tiene que recorrer el disparo, el proyectil o el autoataque es muchísimo más corto que si estamos a distancia, que es muy probable que le llegue alguna fuente de daño de algún minion, de alguna torre y demás. Y por ejemplo, pues ese, si me hubiese acercado un pelín más, pues lo habría conseguido, como por ejemplo, ¡ay! Casi, como por ejemplo, pues ese, ¿vale? ¿De acuerdo? Aquí lo hemos visto, que acercándonos y demás, pues lo hemos podido farmear perfectamente gracias a esa distancia. Sí que es verdad que es complicado en ese aspecto el
el de... Me puedes decir, es que, tío, si me vengo, por ejemplo, aquí a ponerme a melee y demás, pues el otro de carrista aquí me puede castigar. Siempre y cuando gente con conocimiento de causa. Es decir, no os expongáis demasiado porque os pueden iniciar, os pueden tradear y eso realmente no sale nada worth it. Por ejemplo, tenéis que gastar un flash porque te están iniciando para farmear un minion, ¿de acuerdo? Eso sí que es verdad que tenéis que tenerlo con muchísimo cuidado y muchísima cautela. Bien, luego una de las cosas que más hace la gente es el tema de hacer el burst, ¿de acuerdo? Cuando los minions tienen muchísima vida. Y eso es un error, ¿por qué? Se quedan a muy poca vida, probablemente les llegue una fuente de daño, pues un torretazo o una oleada de minion grande y demás, y no podamos farmearlos. Lo ideal es farmearlos como están ahora mismo. Haces así y te puedes llevar totalmente los tres. Eso, por ejemplo, pues podríamos ponerlo en práctica, pues, por ejemplo, yo que sé, con la Q de Darius, en plan, ¿cómo habría que hacerlo? Pues los castigo un poquito. Vamos a hacer con los traseros, que yo creo que está bastante más fácil. Los castigamos un poquito, le podemos meter, por ejemplo, pues dos autoataques. Y después, pues ya empleamos la habilidad completa. No que si usamos, como hemos visto, lo que es la habilidad cuando están full de vida, nosotros conseguiremos en esto, en las habilidades, tener CD. Y luego nos va a costar, a lo mejor, bastante más trabajo que si lo hacemos así tal cual. Porque, por ejemplo, si yo llego aquí y le meto una Q, como veis, se quedan todavía con bastante vida, ¿no? Por así decirlo. Entonces ahora a lo mejor, pues ve, requiere de varios autoataques. Y eso a lo mejor, pues el enemigo mientras me está castigando y demás, o tengo que volver a utilizar habilidad y ya estoy gastando casi el doble de maná. Lo cual no me renta en absoluto hacer ese tipo de cosas, lo cual es mejor. Le aplico un poquito de fuente de daño a los minions, por ejemplo, pues a estos, pues le aplico esto, esto y esto. Hombre, cada vez estoy a más tiempo y demás, los minions se están haciendo más fuertes y demás, pero aplico una pequeña fuente de daño, por ejemplo, como puede ser el autoataque básico, le meto otro, otro y otro, y ahora aplicaría habilidad, ¿de acuerdo? Y ya me llevo los minions sin ningún tipo de problema. Bien, y por último, como ya os digo, pues el tema de practicar, gente. Sí que es verdad que sé que puede ser muy pesado y demás, pero si no practicamos este tipo de cosas, va a ser siempre muy complicado mejorar el tema del farm, ¿de acuerdo? Para llevar un farm óptimo, yo lo que haría para ir entrenándolo y demás, lo que yo os propondría sería marcaros objetivos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pues llevar, intentar llegar lo más cerca posible de, por ejemplo, si llevamos 180 minions minuto 10, pues tenemos que mejorarlo a 90, ¿no? 90 minions, minuto 10 estaría súper mega bien, la verdad. O cositas así, pero ir marcando y no ir agobiándose, ¿de acuerdo? Yo sé que al principio puede resultar un poquito frustrante, pero sobre todo mantener muchísimo la calma y darle prioridad, por lo menos es bajo mi experiencia, los minions que más trabajo fue. Fijaos lo que he dicho del tema del rango, ¿de acuerdo? Si hubiese estado más cerquita, pues lo hubiese ganado. Pero yo siempre lo que digo es intentar priorizar, sé que son los que el tema del quemado sobre y demás, pero no podemos perder los minions torretilla, aunque tengamos que usar bastantes habilidades para farmearlos, pero son los minions más importantes y son los que más cantidad de oro nos van a dar, con lo cual habría que priorizarlos, y si hay que gastar pues dos habilidades, pues se gastan, pero ese tipo de minion pues no se puede perder. Habéis visto justo lo que acababa de decir, si usamos todo el burst y demás, nos quedamos sin CDs y al final ese minion, como por ejemplo, pues se podía haber quedado y perfectamente lo podía haber perdido. Así que eso es todo, chicos, lo dicho. Espero que practiquéis muchísimo el tema del farmeo. Espero que os haya gustado también el vídeo y, por supuesto, si tenéis algún tipo de dudas y demás, dejádmelo en los comentarios, que intentaré ayudaros lo máximo posible. Así que lo dicho, chicos, un placer y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!